La numerología con Valentina Arenas y Ricardo Flores en Om Radio. Muy buenas tardes, queridos arcanos. El día de hoy, pues estamos súper felices porque tenemos un tema que la verdad es que yo creo que a estas alturas nos interesa a todos. <laughs> Así es, pues es un es un programa que vamos a tener. Yo lo no consigo. Bueno, todos los programas son especiales. Yo iba a decir un programa especial, pero es un programa especial como todos los programas especiales que tenemos. Y eh, justamente, básicamente la idea de compartir con ustedes esta información, este tema que va a estar muy, muy interesante, pues es un poco aportar también, eh, ¿cómo se podría decir? Como al, al a lo cotidiano que vamos viviendo. Y justo a estas fechas yo creo que acomoda bastante. Entonces, eh, pues lo hemos elegido por eso. Ahorita vamos a decir de qué se trata, pero no sin antes. Pedirles que nos apoyen con un me gusta, con algún comentario, nuestra página arroba luz arcana mx, también en nuestra, en la otra página, en, en, mi, en mi página, plataforma, verdad, arroba Adler 8 ahí nos pueden seguir también, en arroba linaje mágico, linaje mágico, esas en mx nada más, arroba linaje mágico. Y recuerden que también tenemos nuestro portal web www.luzarcana.mx donde nos pueden estar visitando, y pueden ver los cursos que tenemos y pueden ahí ver las cosas que vamos haciendo y obviamente pedir que nos apoyen a eh, nuestra hermosa casa en la que estamos desde que inició Luz Arcana este proyecto maravilloso, Home Radio MX arroba Om Radio MX tanto en YouTube como en Facebook y en Twitter, Twitter. Este, Twitter. Este, nos pueden mandar Whatsapp al 2227 27 18 33 71 o al 2228 28 25 57 18 Y bueno, ¿de qué se trata nuestro programa del día de hoy? Bueno, pues el... Ay. Así como que nos linchamos en el... NAC. Eco, eco, eco Bueno, el día de hoy vamos a hablar de abundancia Y lo padrísimo de esto es que vamos a hablar sobre cómo generar hábitos de abundancia y también pues con el tiempo generar esa abundancia, porque pues si no la tenemos, entonces hay que empezar a generar esa abundancia que tanto estamos buscando por todas partes, pero que en realidad empieza desde uno. Y bueno, lo importante de todo esto de este tema de abundancia es entender que hay muchos conceptos que nos están manejando últimamente, que es opulencia, abundancia, este, economía, bueno, así, muchos que reflejan un sentido hacia lo material, un sentido hacia el dinero. Y si sí es correcto, porque la abundancia es parte de eso, pero la realidad es que la abundancia es un concepto muy amplio, es un concepto que... Cuando nosotros lo, lo dirigimos exclusivamente al dinero o a los bienes materiales, lo que hacemos es acortar nuestro potencial de abundancia, acortar nuestra energía. Porque como tal, pues sabemos que todo lo que se mueve es energía y todo lo que, todo lo que está y que, y que somos nosotros es energía. Entonces hay que aprender a mover esa energía con no solo con responsabilidad sino con inteligencia. Y bueno, entonces, como ya mencioné, muchos, muchos este empiezan a creer que solo es un tema de dinero, y cuando ven cursos o cuando ven, eh, pues incluso publicaciones con respecto a esto de abundancia, pues luego, luego se van, por ejemplo, incluso en las en las lecturas de Tarot, luego, luego se van a preguntar cómo va a ir con el dinero, cuando en realidad, pues, es algo que incluso implica tu espiritualidad. Y hay personas que dirían, ¿cómo? Bueno, pues sí. Es algo, o sea, vamos a entender la abundancia como algo que no es estático, que no es permanente, pero que a la vez sí puede ser permanente de acuerdo a tu energía y tu estado. ¿Y por qué vamos a hablar sobre, sobre bueno, que más bien... No es permanente si hablamos de dinero, pero sí es permanente si hablamos de lo que tú tienes por dentro, que puede ser, vamos a llamarlo energía, vamos a llamarlo, eh, ¿cómo podríamos llamarlo? Ahí se me fue la palabra. Vamos a llamarlo tu propio ser, vamos a llamarlo tu vibración. tu vibración. Y entonces ahí sí es completamente permanente, porque de acuerdo a cómo estés vibrando, es que tú estás decidiendo. Cómo está siendo abundante, ¿no? Entonces, eh, bueno, pensé que ibas a decir algo. Ah, bueno, entonces, algo importante sobre esto también es entender que eh, hay que modificar muchas cosas. Si viene dentro de mí esto que esto que vamos a llamar abundancia, esta energía que sale dentro de mí o que nace dentro de mí, bueno, pues entonces vamos a hacerla crecer o hacerla Quién nos está mandando un, nos, nos, está mandando <laughs> nos está mandando, este, espero que no hagan con nuestras fotos memes. Nos... <ríe> <ríe> vamos a, vamos a, vamos a hacer crecer esa semillita de una forma en que florezca y no que justo quede como seca y quede quede algo en donde no haya mm, frutos, ¿no? Entonces pues hay que moldearnos, hay que modificarnos. Ya hemos estado hablando anteriormente sobre cómo cultivar en nosotros la gratitud, cómo cultivar en nosotros el amor propio, cómo cultivar, eh, por ejemplo, también... El nuestro, nuestra, nuestra intuición, o sea, bueno, todos estos conceptos que ya hemos estado hablando anteriormente, que los pueden ver en arroba Luz Arcana MX, nos van a servir para poder empezar a trabajar con nuestros hábitos para una transformación que nos va a llevar a la opulencia, eso sí, financiera. Que nuestra abundancia en conjunto nos pueda llevar a tener. El dinero que tanto estamos buscando, pero que no lo hacemos correctamente. Así es. Y qué bueno que, qué bueno que lo mencionas. Bueno, antes que nada, saludos especiales a nuestro querido amigo Manuel. Que no estoy... Mándame saludos. Manda... Ya está. Saludos, querido amigo Manuel. Eh, por cierto, veterinario, el mejor veterinario de Puebla. Del Marta mundo, L el del mundo. Mundial. Mundial. Del mundo universal. Mundial. Este. Galáctico. <laughs> mundo mundial, universal galáctica. Este. Ahorita, más adelante. Tenemos sus, sus datos. datos para que lo contacten si tienen mascotas, si quieren estar en buena sintonía. Manuel es el veterinario. Entonces, eh, ¿en qué estamos? Qué bueno que mencionas el tema de que la abundancia no es solamente o no se expresa solamente en dinero. Y eso es muy importante entenderlo porque de repente pensamos que eh, no tenemos, o sea, como no tenemos el efectivo en la cartera, pues no hay abundancia, ¿no? Pero... De repente si tienes, por ejemplo, eh, si tienes para comer, si tienes donde vivir, si tienes tu familia, tienes amor en tu vida, tienes muchas cosas en tu vida que te apuesto a que si te faltaran, ahí sí que sentirías lo que es no estar en abundancia. Entonces, todos ya estamos en abundancia. De entrada hay que entender eso. Ya estás en abundancia y la abundancia ya te pertenece. Claro que hay hábitos que pueden ayudar a mejorar esa abundancia, que pueden ayudar a mejorar ese estado en el que te encuentras. En ese sentido, es importante entender que a medida que tú vayas mejorando estos hábitos que te van a hacer abundante, lógicamente que vas a ver reflejado no solamente en el amor, en, el, pues en, en tu alimento, en todo, sino también en el dinero esa abundancia. Porque al, al final el dinero es una herramienta o es una manifestación de esa energía de abundancia, pero no es la única. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> entonces, es que estoy compartiendo, sí, esto recuerden por... compartir, porque luego, ah, fíjense que el día martes y el día miércoles no tuvimos programa, una disculpa para todo nuestro auditorio, bueno, del día martes, porque el día miércoles recuerden que la semana pasada anunciamos que no iba a haber programa ya los miércoles por situaciones de trabajo y entonces vamos a pasar el miércoles para el viernes, los viernes a las 5 de la tarde se cambia árbol místico. Mientras estamos mientras en cuarentena. Este, mientras cuarentena. no Cuando regresemos a Resonancia Informativa, eh, la casa de Árbol eh, Místico, obviamente pues regresamos a nuestro horario normal. Pero mientras tanto ahorita, viernes a las 5. Y el martes a las 5 no tuvimos programa porque estábamos haciendo otras actividades también que eran, híjolas, súper importantes. Entonces, una disculpa. Así es, y pues bueno, vamos a eh, dar una serie de pasos, una serie de hábitos que son muy interesantes, que pueden llegar a, par a parecer muy genéricos, pero hacerlos, hacerlos sí que implica, en algunas ocasiones, no siempre, pero algunos de estos hábitos requieren cierto esfuerzo. ¿no? Sí. Entonces es importante que tomenos, tomemos nota para saber de qué se trata, y más allá de eso, para ejecutarlos, y si en algún momento nos ven en luz cercana y nos dicen, oye, yo estoy haciendo estos hábitos, ya estoy siguiendo estas reglitas de vida y me está yendo bien, estaría padrísimo, porque estamos seguros que estos hábitos o hacer estos pequeños cambios en tu vida te pueden llevar a muchísimas cosas buenas, entre ellas la cuestión económica, pero también otro tipo de cuestiones. Uh -huh. Y bueno, lo más importante de todo es darnos cuenta que, o sea, empezar con estos hábitos nuevos. Sí puede ser un poco cansado, sí puede ser un poco agobiante, sí puede ser un poco aburrido, como le quieran llamar, pero que si no nos modificamos no va a haber justo ese cambio que buscamos, eso beneficioso que queremos. Es como que tienes un imán, ¿no? Y en ese imán le pones, bueno, lo juntas con un chorro de monedas, pero imagínate que pues es tu, tu esfuerzo diario, ¿no? Imag Ay, qué padre, qué padre ejemplo. Y entonces le pones en las monedas, pero ¿qué crees? Ya se llenó de eso y ya no le cabe más. Ya no, puede acerrar, ya no puedes tener más. Uh -huh. Mientras que cuando tú empiezas a modificarte, ya no estás en lo material. Si no estás en, pues, aunque no lo no quieran creer, pero ya estás en, el, en, en lo en lo sutil, en lo espiritual, y entonces tu imán ya no es algo en donde hasta donde puedan agarrar tus manos, sino es algo en donde todo lo que atraes, porque tú ya eres un imán completo, llega a ti. Por ejemplo, yo les voy a decir cuando yo tengo ganas de comer fresas, hay una señora que la bendigo siempre, la queremos mucho porque este, o sea, no sé, pare, parece mi abuelita, no, pero no tiene nada que ver con mi familia y mi mamá de repente pues le da ciertas cosas, no. Y no sé en qué momento, pues nos sintonizamos siempre que yo tengo un antojo, la señora va, toca nuestra puerta y me lleva mangos, o sea, pero me los lleva, me lleva fresa, o sea, lleva lo que yo quiero, lo que se me antojó, no tengo que decírselo a nadie, ella va y me lo entrega, ¿no? Y yo la bendigo muchísimo porque me acuerdo justo de mi abuelita y aparte veo cómo, pues, ella siente su gratitud hacia nosotros y yo la agradezco nuevamente por ese gesto tan bellísimo. Entonces, bueno, ese tipo de ejemplos, por ejemplo, a veces me dan ganas de tomar una, de querer una paleta de hielo. Pues alguien llega y me trae una paleta de hielo. Y aunque ustedes piensen que es algo pequeñito, bueno, primera, si lo ves monetariamente, yo ya me ahorré el gastar en una, en una paleta. O sea, si lo ves así, muy fríamente. Pero si lo ves desde el amor, dices, Dios sí me está ayudando. Quien sea Dios, como se le llame. Esa energía que está trayéndome eso, está en armonía conmigo, yo estoy en armonía y por eso está llegándome lo que yo quiero. Entonces, así como yo le estoy enseñando este ejemplo, así muchas cosas suceden, porque tú ya eres un imán, ya no nada más es lo que agarres o lo que puedas robar, porque hay muchas personas que tienen abundancia, tienen más bien dinero porque roban, porque son ilícitos, ¿no? este Pero, o sea, puede ser muchísimo. Pero no es su ser el quien está trayendo eso. No es la gracia divina. No pueden sentir lo que es la satisfacción. Y entonces la abundancia que tú generas, sí. ¿No? Así es. Entonces y, vamos a empezar. Ajá. ¿Qué te parece si empezamos? ¿Ya empezó? Sí, pues tú. Okay. Vez, bueno, el primer punto, el primer punto, y como me acabo de mencionar lo de la gracia divina, es vivir desde el amor. Miren, de verdad que vivimos en un mundo en el que si bien ya estamos despertando conciencia y ya estamos generando pues más responsabilidades a nivel ecológico, a nivel incluso de, de valores que teníamos antes, pero que ahora ya como que se está haciendo más énfasis en los valores, más énfasis, bueno, pues pareciera que vivimos en amor, pero la realidad es que no. Este mundo que estamos creando tiene como contradicciones. Por una parte, hay mucha información sobre el estar en paz, el meditar, el estar en tranquilidad, en armonía, en ser cívicos, en ser, o sea, muchísimas cosas. Pero por otra parte, nuestro día a día no es real, no es verdaderamente amor. Entonces, lo que necesitamos generar en nosotros es el amor verdadero, que eso es un programa que también los invito a ver, que fue creo que hace un año. Y esto qué implica tomar las decisiones adecuadas pese a mis deseos egoístas. Vivir en amor no es como yo me amo y yo quiero ese celular, me lo voy a quedar. Sino que <laughs> si no es yo tengo, yo comparto. Él necesita, yo lo ayudo. No es el yo quiero dar lo que yo quiero dar, sino yo voy a dar lo que alguien le aporta, lo que alguien le, le, le beneficia, lo que alguien necesita. No es el eh, yo debo cuidarme para, para agradar a otro, sino es yo debo cuidarme para cuidar al otro. ¿No? Estamos entrando en una época este, gracias a, gracias a la cuarentena en donde nuestras acciones se ven multiplicadas desde uno hacia afuera y desde hacia afuera hacia hacia nosotros o sea es muy recíproco y estamos multiplicando todo lo que está a nuestro alrededor y todo lo que somos entonces vivir en amor nos va a permitir darnos cuenta de justo el lo que no quiero para ti, no lo hago para mí y lo que no quiero que me hagan tampoco lo hago para, para mí y para ti no o sea es como es como el estar justo en una ola en donde te dejas llevar, y no luchas contra corrientes, sino te dejas llevar, pero justo solo en el positivo, ¿no? O sea, no no al revés, ¿no? Estamos en la ola en la que nos dejamos llevar por, por la tempestad y por y por la marea fuerte, ¿no? No más bien es como las aguas las aguas tranquilas, ¿no? Y entonces de esta manera vamos a empezar a ver cambios en todo lo que nos rodea. Punto Y de allá. <laughs> Eh, también es súper súper importante, nada más para sí, un, un sí, tú, repasito tú, tú. Del, del punto de vivir en amor y no en el miedo, es importante entender que esto aplica a toda tu vida, si tú actúas con miedo en tu vida, vas a estar, aunque suene como medio trillado, pues vas a estar generando cosas que te generen miedo alrededor tuyo, ¿no? entonces en ese sentido es atrévete a hacer las cosas, da los primeros pasos para hacer lo que tienes que hacer hablando de abundancia si tú te estás enfocando en cuestión de abundancia solamente en la parte económica está bien pero si te estás enfocando solo en lo económico y estás por hacer un negocio por ejemplo y tienes meses tratando de decidir si lo haces o no eso es vivir en miedo vivir en amor implica justamente que tengas confianza en ti mismo amor por ti o mismo misma amor por lo que estás haciendo y te atrevas a hacer las cosas porque el amor también es cuestión de confianza uh -huh. Bueno, yo digo. Sí, no, o sea, y entonces estamos hablando de dos conceptos, ¿no? Amor versus miedo y el amor que también hay que sentir para, para realizar las cosas con verdadero con verdadero sentido, ¿no? O sea, con verdadera con verdadera intención. ¿No? Así es. Y pues vamos a un punto, ¿mandamos saludos? ¿O no mandamos? Sí, saludos? mandamos saludos. Este, ¿quién se conectó primero? Ay, es que ya se me perdieron. Yo tengo acá, tienes? bueno, Pablo Flores nos manda un gatito feliz. Y gordito. Felicidades, y Pablo también, por cierto. Sí es cierto, felicidades. Ger director. Sí. Ay. Ah, Ay, director. Somos <laughs> de la Trinidad, muchísimos saludos. Andrea Granja, saludos. Dulce Ríos, saludos, muchos saludos. Guadalupe Palacios también saludos y nos pide el, los datos del doctor veterinario. Ahorita te los damos en unos momentos. Nada más los ponemos a la mano ahorita que en un ratito. María Salazar ¿Cómo están? Saludos desde Rosario, Argentina. Bendiciones. Igual muchas bendiciones. Y Pablo nos dice desde Cuautlancingo muchos saludos. Y nos manda otro gatito. Nos está mandando muchos gatitos, Pablo. Mm. Muchísimas gracias. Y vamos con un segundo punto. Otro hábito que. Eh, provoca abundancia. Es el ser íntegro o íntegra. Ser una persona íntegra. Implica el hecho de que. Eh, actuemos con con congruencia y con coherencia en cuestión de valores y actos. No hay algo peor, peor para tu abundancia, peor para la abundancia en tu vida, que caer en actos que rompan con la armonía de la gente y rompan con tu propia armonía. ¿A qué me refiero? Pues, obviamente actos ilícitos o situaciones que de repente parecen no ser malas, parecen ser buenas, pero en realidad pues son actos negativos. ¿no? Por ejemplo que te paren en el coche y en lugar de parar tu multa, pagues una mordida. Eso es algo poco íntegro. Que de repente mientas a las personas. Que de repente, eh, bueno, tantas cosas que podríamos llegar a hacer como seres humanos, que es normal y natural, pero que podríamos llegar a evitar o, o deberíamos buscar evitar para convertirnos en personas mucho más abundantes. Desde la parte emocional, que estés eh, en, en mucha mayor positividad. Hasta la parte obviamente económica, que de repente tengas fugas de dinero por, ser, por no ser una persona íntegra, porque te, se puede dar esto. Por ejemplo, actos de corrupción, situaciones eh, medio, o sea, no sé, que compres este, cosas que no... robadas, exacto, que y luego robadas, las revendas. Provocando ese tipo de cosas en tu vida, poco íntegras poco implica que generes, o más bien que no generes abundancia. Y para muestra un botón, vi un ejemplo hace como dos días, de hecho, vi una, una publicación en Facebook donde una señora X ponía, por favor necesito una cuenta de Netflix. ¿Quién vende cuentas de Netflix? Y yo le respondí, pues Netflix. No, o sea, nadie más debería vender cuentas de Netflix, ¿no? Yo sé que hay veces que parece como que hay atajos para las cosas, pero los atajos te hacen poco íntegro. Y ser poco íntegro te siempre, siempre te lleva a ser poco abundante. En la medida en que tú des y generes lo justo hacia otros, lo estás generando a ti mismo o a ti misma. Entonces, súper importante la integridad. Uh -huh. Y bueno, nos vamos a un siguiente punto que sería practicar la gratitud. Este punto. Punto, híjolas, es muy difícil para muchas personas porque va desde el decir gracias, si viene de alguien, o el decir gracias al creador o a quien tú creas como el ser supremo. Y, y esto es algo que se nos olvida, o damos por hecho, o en este merecimiento que sí es real, todos merecemos la abundancia. Pero. Hay, hay personas que generan como este merecimiento desde la obligación, desde una energía de pues como ¿cómo la diré? Pues como de soberbia, ¿no? En donde pues no necesitan agradecer porque yo lo merezco, ¿no? Entonces, yo he visto personas que tienen esta lógica y podrán tener mucho dinero, porque esto es algo también quiero mencionar junto con lo que me, con el punto anterior, podrán tener mucho dinero, pero abundancia no la tienen. Y ¿Y qué es esto? Pues pueden estar teniendo problemas de salud, pueden estar teniendo problemas emocionales, pueden estar teniendo problemas de pareja, pueden estar teniendo problemas en donde su casa se les rompen cosas todo el tiempo, en donde les roban lo que lo que obtienen. O sea, yo conozco personas que abusan de otros, que, que o sea, conozco de personas que han rentado casas que ven solas fíjense, a ese grado, y que están obteniendo ese dinero y ellos están construyendo su casa, no, no, gracias a dinero que no es de ellos, y de repente, cada año, yo me he enterado, les roban, y, y se hacen los ofendidos, los indignos, pues sí, obviamente, pero pues ese dinero, todo eso que tenías, ni siquiera era tuyo, no tendrías por qué tenerlo, ¿no? Así, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, tú puedes ver que hay personas que tienen muchos coches, que, tienen, este, que pueden comprar muchísimas cosas, pero es... Una, no es abundancia, es dinero y en otro momento la vida se los cobra. Sí, es que lo hicieron ilícitamente. Sí, por También eso. aclarar eso, no es una cuestión de que si tienes mucho dinero. Sí, no, 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 me refiero uh -huh. a en esta cuestión de la gratitud y de lo íntegro, ¿no? Entonces, así pasa con lo, la gratitud, o sea, hay personas que no agradecen, que por ejemplo, te dieron, te, tu compañero de trabajo te trajo el, un sándwich, ¿no? Y entonces, pues, ajá, ¿no? Me trajo el sándwich. Cuando en realidad, pues, no tendría por qué. Es un detalle que está teniendo contigo. Entonces, lo agradeces, ¿no? Agradeces a su esencia, agradeces a la persona como tal verbalmente, agradeces a Dios que le iluminó el cerebro, el corazón o lo que sea, para que te diera a ti eso, para que fuera el, el canal para ti, ¿no? Agradeces, por ejemplo, la compañía de tus mascotas, que son seres espirituales muy poderosos, muy, muy, muy sanadores. Agradeces la presencia de las personas que te rodean, ya sea, eh, pues, no sé, tu pareja, tu familia, los hijos que te tocaron, este, incluso hasta los compañeros de trabajo, ¿no? Agradecer te va a permitir ver el potencial de cada persona y de cada ser y de cada objeto y tú poder utilizarlo o eh, no utilizar a las personas, sino me refiero a las cosas, o tú poder generar ese amor a través de las personas y de, los, y de los seres que tienes cerca, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante. Así es, otro punto súper, <laughs> súper importante. Hablando del agradecimiento, y aquí nos deja un mensajito, este, Andrea Granja. Uh -huh. lo tiene que estar, sí dice, bueno aquí vi saludos, un saludo, eso ya. Todo. Sí, está abajo. Espérate. a ver dice, además agradecer se siente bien bonito, sí. Pues sí, sí se siente. Se bonito. siente bien bonito. Ok. Te... Eh, sí, bien. pues te llena, o sea, es algo que es algo que te hace sentir pleno, completo. <coughs> Súper, súper importante, además de agradecer, entender que el agradecimiento está muy ligado al tema de, eh, pues, de cuánto te llega, ¿no? De retribución. Todo, exacto. Todo lo que, todo lo que agradeces, de alguna manera, también lo apropias y al mismo tiempo lo compartes, ¿sí? Porque el acto de agradecimiento es justamente hacerle ver a la otra parte que lo recibes, que estás recibiendo eso que te están dando, eso que está llegando a ti. Entonces el agradecimiento es fundamental. Por otro lado, la positividad, potenciar la positividad. Aquí hay algo padrísimo porque yo he visto de repente que hay algunas personas o algún tipo de personas que eh, confunden el, el, el hecho de ser pesimistas con el ser realistas o confunden más bien el, el ser realista con el ser pesimista. Un buen consejo en cuestión de hábitos es enfocarte más en lo positivo que en lo negativo. Hay mucha gente que va a decir, ay, bueno, pues qué trillado y qué tonto y no sé qué, pero bueno, es que es si igual de tonto todo el tiempo estar viendo lo negativo de las cosas. No es como para que ves todo el tiempo lo negativo de las cosas, si, si te sirve aparentemente, si te sirve para lo mismo que ver todo el tiempo lo positivo de las cosas. Sí, obviamente, hay situaciones en las que uno tiene que ser muy congruente, recordemos la integridad, muy congruente con lo que está pensando. Y saber perfectamente cuándo es momento de entender cómo es tu realidad, pero para cambiarla y pero para entenderla. ¿sí? Más allá de eso, el hecho de que tú veas tu realidad con pesimismo no es ser realista. ¿no? Y, y creo que la línea es bien, bien delgada, nos da para un programa entender eso. Pero el punto es, justo, enfocarte en lo positivo de tu vida. De nada vale que te estés enfocando en, dentro de una situación en todo lo que pasó malo. Y no puedas ver absolutamente nada bueno en ello. Hay veces que hay situaciones en las que obviamente no se puede ver cosas buenas. ¿no? En las que obviamente es difícil encontrar algo bueno. En ese tipo de situaciones es cuando más se exige de nosotros. Y es cuando si tú estás en tu centro. Si tú estás viviendo el amor. A lo mejor incluso podrías llegar a comprender. Cosas que pueden ser una tragedia. ¿no? Hay, hay gente que puede llegar a comprender las tragedias de su vida como algo positivo. Eso requiere obviamente de una preparación emocional hasta espiritual y no a todos nos pasa y es algo que vamos practicando casi el resto de nuestra vida y está bien, pero por lo menos en lo cotidiano enfócate mucho más en lo positivo que en lo negativo. Incluso fíjate que ayer, para quienes se conectaron en nuestra transmisión, bueno, nuestra, no nuestra transmisión, en el link que les compartimos de Luz Arcana MX. Ahí, este Sixto Paz hizo una transmisión sobre, pues, lo que anda aconteciendo en estos tiempos, ¿no? Y él mencionaba algo bien padre con respecto a este tema, que decía que si tú, por ejemplo, mmm, pues no no estás vibrando en alto o no estás vibrando en positivo, en, mmm, digamos, lo contra, la contraparte sería en el miedo, en, en lo negativo. Pues también eres, este, vamos a decir, presa de, cómo podríamos decirlo, como engancharte en cosas que te provoquen todavía más malestar. En este caso, lo que estamos viviendo es que te provoquen incluso esta enfermedad, ¿no? O sea, engancharte en que, pues, tú generes que tu sistema inmunológico esté bajo. Y allí hay, por ejemplo, el estar en positivo y una parte de la abundancia es que tú estés en salud la abundancia es salud física entonces pues ahí también está como ese dato no puedes este puedes tú decidir ver las cosas tal cual son o sea habrá cosas que, como dice Ricardo que no todo es color de rosa no o sea se me descompuso el, el cancelado bueno se descompuso no sé te ponchó la llanta y ayer se ponchó, el, ayer se ponchó la llanta y entonces en vez de decir, no, ¿y por qué? Si eran nuevas, si Dios no me quiere o, ¿no? Simplemente, pues, la arreglas y sigues tu camino, ¿no? Ah, que te quedas pensando en que, pues, ya esas esas llantas que compraste hace poco, pues, no sirvieron y que, pues, tienes muy mala suerte. Y entonces generas ya un pensamiento que te va a traer otros más, ¿no? Entonces, bueno. Otro de los puntos es enfocarte en lo que ya eres sin... Eh, aquí vienen dos, dos puntos. Sin pensar en lo que quieres ser, porque pensar en el futuro no, es diferente a tener objetivos. Pensar en el futuro te provoca estrés, te provoca ansiedad e incluso te puede provocar depresión, porque por ejemplo, si estás hablando de abundancia... Económica, si tú lo que quieres es ser famoso y en este momento no eres famoso, bueno, pues lo único que te hace es sentirte frustrado. Mientras que si te sitúas en lo que sí eres, te permites darte cuenta qué pasos puedes tomar para lograr lo que, a dónde quieres llegar o a quién quieres ser o a cómo quieres ser o a cómo te quieres proyectar, que son cosas diferentes. Entonces, cuando tú confundes esto, pues siempre estás en el en el en el futuro, ¿no? Queriendo ser delgada, queriendo ser este pues más guapa o más guapo, queriendo ser millonario, cuando en realidad pues hay muchas formas de ser millonario, ¿no? Puedes ser puedes ser millonario en tu en tu en tus células, ¿no? Tus células están regenerando rápidamente y tú eres una persona que no le entran bacterias o virus o hongos o parásitos en general o Puedes ser una persona que eres súper creativa y que esa creatividad está siendo, o sea, tú de millonari, millonario en, en ideas y que una de esas ideas va a ser tan genial que te va a permitir, pues, tener el éxito financiero que tú estás esperando. O que tú en este momento, pues, eres muy hábil, millonario en tu rapidez para hacer cosas manuales y justo pues eso te va a llevar a un negocio próspero, no, etcétera. Entonces no confundir los objetivos, las metas a donde quieres llegar a lo que quieres ser, porque lo que quieres ser no existe. Lo que eras ahorita es lo que con lo que tienes que trabajar. No es conformarte, sino más bien es trabajar en ti. Así es, siguiente punto, súper, súper importante. Y esto, este sí que está bueno porque a veces es bien complicado entenderlo, da lo que quieres recibir a los demás. Da justamente lo que quieres recibir. Todo lo que no das a otros te lo estás quitando. Y entonces algunas personas van a decir, bueno, ¿y pues cómo funciona esto? Y de hecho, esto se puede ver, a pesar de que es una ley, ley se podría decir, o una teoría energética, ¿no? este, una situación de tipo, eh, pues sí, energético, hasta religioso, porque hay algunas religiones que retoman esto. A pesar de que es eso, lo podemos ver súper así, súper reflejado en, en, la, en la materia, en lo físico, por ejemplo, en situaciones como la que estamos viviendo, en situaciones como la pandemia, ¿no? en donde si tú dejas de consumir a la tiendita, al de la papelería, o sea, si dejas de consumir lo que provocas, a la larga es una cadena de situaciones que eh, van en algún momento a repercutir justo en ti. Exactamente. Porque si tú no estás liberando ese, ese dinero, por ejemplo, en términos de dinero, tú no das ese dinero al de la tiendita. El de la tiendita no le va a comprar al del súper. El del súper no le va a comprar al de la otra tiendita por ahí en su casa porque pues ya no le van a pagar porque no tiene dinero. Y el de esa tiendita no le va a, a pagar a no sé quién. O no las a rentas. Ajá, y resulta que tú no sé, trabajas en un negocio de llantas, ¿no? Y entonces eso provoca que en algún momento alguien que tiene un auto que ya no va a usar porque ya no va a transportar nada o que se le descompone la pero llanta, no tiene para ¿No? la llanta exactamente. Pues ya no vaya a tu a tu negocio, ¿por qué? Porque no tuvo el dinero, porque no le compró a no sé quién, no le compró a no sé quién, bla bla bla, porque tú no dejaste fluir ese dinero, ¿no? Entonces, uh -huh. si tú no das, si tú no sueltas, porque también tiene que ver con soltar es complicado que te llegue, ¿no? Cuando más carencia hay aparente en, en tu alrededor, es cuando más tienes que soltar. Entonces, cuando más te falte, es cuando más tienes que gastar de alguna forma. Es cuando más tienes que soltar justamente. Compartir. Obvio, obvio. Se trata no de eh, pues, de tirar los recursos que tienes, o sea, de, de soltarlos por soltar. No, 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 no. Sí de hacerlo inteligentemente, pero no de agarrar, o sea, no de, no de aferrarse a eso, ¿sí? No de aferrarse a lo que tienes, se trata de dejar fluir. Si tú dejas fluir, te va a llegar muchísimo más. Entonces, recordando la reglita, es todo lo que no das, te lo estás quitando o te lo quitas. Realmente es algo a veces complicado de entender. Sin embargo, creo que en el ejemplo este de, del ciclo o la cadena económica que vivimos todos podemos verlo muy palpablemente. Ya en cuestión energética, a lo mejor es más complicado explicarlo, pero por supuesto que es la misma situación. Y por ejemplo, en este, en este punto hay que entender algo. Hay un dicho que está medio feo, porque la verdad es que no está bien enfocado, que dice, da hasta que te duela. Y este dicho, lo que te, o sea, en teoría, lo que te, te hace entender, o tendría que hacernos entender, es que a veces no queremos dar pero necesitamos, como dice Ricardo, soltar. Pero la realidad es que no está como muy positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú también no das con amor, lo que dijimos en el primer punto, Obvio, no das, ¿no? ¿no? ¿Sí? Con la gratitud, con integridad, con, integridad, con eh, positividad, bueno, pues, o sea, si tú das de mala gana, eh, eh, pues, mm, si te, tal vez sí si te regrese, ¿no? O sea, porque. De mala si ha, gana pero igual y no como no con toda la, no con todo el potencial ni con todo el beneficio para ti no hay por eso justo muchas personas que dicen que el dinero se les va como agua o sea llega llega a ellos y se lo acaban rapidísimo y ni les rinden ¿no? o no terminaron de comprar todo lo que necesitaban aunque ya habían hecho cuentas por qué porque justo en algún momento de esa cadena que les corresponde dar no están dando con gratitud no están dando con amor no están dando con integridad no no están dando están dando a la fuerza, están dando de mala gana y es súper importante darnos cuenta que vamos a dar y vamos a enseñarnos a dar con amor, ¿no? Y bueno, entonces viene, tú vas a decir algo? No, no. Ah, viene otro punto que es el de siént eh, siéntete que eres parte del todo y de una naturaleza, de la naturaleza y esto es súper importante porque cuando tú te sientes parte de todo, parte de la naturaleza, te permites darte cuenta cómo este flujo energético, cómo esta cadena de beneficios llega a ti. Cómo esta cadena de beneficios no puede parar. Cómo esta cadena de beneficios va a permitir que en algún momento desde otro, desde, desde, no, no como decía el ejemplo de Ricardo, no, que esa misma persona que yo, tú estás identificando va a necesitar de ti, no, alguien más va a necesitar de ti y tú vas a estar ahí para recibir ese beneficio y ese dinero y para poder apoyar. Entonces, si tú no te das cuenta de la naturaleza de esta energía que es, eh, pues, ¿cómo se dice? Infinita, ¿no? Que, que que no tiene, no tiene límites, pues entonces tú estás mismo coartando la posibilidad de que los medios lleguen a ti. Tú estás coartando que eh, con tu pensamiento y con tus emociones y con tus acciones, que toda esa energía regrese de una manera muy bella y, y beneficiosa, ¿no? ¿Alguien quieres agregar este? Siguiente punto, ordena y limpia tu espacio, esto es súper importante, también eh, es algo que nos, siento, yo siento, al menos a mí me cuesta un poco de trabajo, y siento que a la mayoría de las personas les cuesta de trabajo, a lo mejor no el tema de limpieza, pero sí el, el tema del orden o de liberar también. Espacios. O de organizar. De organizar espacios. Si tú eres una persona que de repente acumula mucho porque quiere retener, quiere quedarse con cosas y que y no soltar eso es parte también de no dar y eso también es parte de limitar lo que llega a tu vida ¿sí? de alguna manera no estás permitiendo al tener las manos llenas no estás permitiendo que vuelvan a regresar o vuelva a eh, vuelvan a llenarse tus manos con cosas no quiero decir nuevas para evitar el tema de consumismo sino cómo se podría decir que justo que no fluya la abundancia en tu vida a veces es bueno soltar y dejar de lado algunas cosas a través del orden y la limpieza y el desechar cosas que ya no ocupas. Eso lo puede utilizar otra persona, pero quizás tú ya no lo necesitas. Incluso, por ejemplo, un dentro de la organización también es importante para la abundancia. O sea, porque acuérdense que hablamos de que la abundancia no solamente es dinero, lo implica, pero no solo es dinero. También es importante ordenarnos, ¿no? Ordenarnos, disciplinarnos. Porque si no lo hacemos, si no tenemos, por ejemplo, un horario, no puedes realizar muchas actividades en el día. Si no puedes este, organizar tus actividades, pues no puedes tal vez ser más productivo, ¿no? Cada vez. Entonces, es importante no solamente tener espacios limpios o espacios ordenados, porque esto te permite pues justo tener eh, pues libertad en tu energía, sentirte más creativo, sentirte este libre en el sentido en que no, o sea, tienes capacidad de moverte, ¿no? En cuestión ahorita que estamos en, en cuarentena, ¿no? Pero también a nivel mental, si tú no organizas tus pensamientos, si tú no organizas tus ideas, yo mencionaba hace rato un millonario de ideas, pero si tú no organizas esas ideas, no van a poder tener un objetivo claro, no van a poder tener un éxito porque no se va, no va a ser ningún proyecto, simplemente van a ser como dicen lluvia de ideas, las cuales pues en teoría si tú las si tú las empiezas a organizar, pueden llegar a ser un plan de, de este financiero pueden llegar a ser un plan de este no sé o sea algo que te beneficie verdad un, un plan de este, de compra de salud no eh, etcétera entonces tiene que ser no solamente de dentro sino hacia afuera no y luego otro punto es el pues el desafiarnos a nosotros mismos. Este, este va a ser súper importante porque si ya bien estuvimos hablando de también aceptarte tal cual eres, cómo eres en este momento y qué es lo que tienes, pues lo que hace la diferencia entre el crecimiento y el estancamiento es que tú pues simplemente te conformes con lo que está sucediendo a tu alrededor, a diferencia de permitas el desarrollo en ti generes el desarrollo en ti, entonces va a ser súper importante que tú tengas la conciencia de siempre ser mejor y ya sea como estamos hablando de abundancia, ya sea a nivel físico, pues mejorar tu dieta, mejorar tus hábitos de higiene, mejorar tus hábitos de, de, de sueño, mejorar mejorar tus hábitos de, de ejercicio, ¿no? Si es a nivel financiero, bueno, pues mejorar tu disciplina, mejorar tu este tu pensamiento para generar ideas para generar pues proyectos si es en cuestión por ejemplo de emociones de, de tu pues de familia generar mejores actitudes generar mejores mejores eh, resta establecer mejores formas de comportarte con tus con tus bueno con tus familiares con tus amigos o con tus vecinos y si es por ejemplo en cuestión espiritual generar pues actividades que te permitan desarrollar tu energía ponerla en paz o elevar esa energía para proyectar más ¿no? entonces cada ámbito va a tener como su reto y ese te lo vas a proponer tú y si quieres generar todo al mismo tiempo, bueno pues puedes empezar con pequeños retos en cada rubro ¿no? Okay, siguiente punto El, eh, que va muy de la mano Obviamente tienes que desafiarte a ti mismo, pero también es importante entender cuáles son tus expectativas. Y algo que te ayuda a ser una persona muy, muy abundante es poner expectativas altas. Hace poco se veían noticias, y no me voy a meter mucho en temas políticos, pero se veían noticias en las que eh, una persona de la política eh, dijo algo así como: eh, Pues que no estaba bien ambicionar, ¿no? que no estaba bien el. El estar deseando muchas, muchas cosas. Y lo decía a nivel material. Es importante aclarar, y eso es muy importante, la expectativa de vida no tiene que ver con que desees la opulencia material, que te llenes y te llenes y te llenes y te llenes, y te llenes de cosas, y tengas diez mil camionetas, y tengas una cuenta bancaria de miles de miles de miles de millones, que está el dinero ahí quieto. No está siendo abundante. Ojo con eso. El dinero que está guardado no está siendo abundante. Solo es dinero guardado. Solo son, en el caso si es digital, es dinero digital guardado. En el caso si es, es debajo del colchón, es uh -huh. papel y monedas guardadas. Eso no es abundancia. La abundancia es que tú puedas ir caminando casi, casi que en calzones en el desierto. Uh -huh. ¿sí? Y te sientas bien. Y sepas y sepas que vas a tener todo disponible para ti. Eso es un estado de abundancia. La persona que guarda y acumula dinero no está viviendo la abundancia, está viviendo la carencia, porque acumula, porque siente que tiene que guardar. Obviamente hay que prever y es parte de tu inteligencia financiera que de repente guardes un capital y luego lo puedas invertir y etcétera. No es eso a lo que me estoy refiriendo. Me refiero a la gente que acumula. acumula Ajá. Que acumula y que guarda por si se queda sin nada. Por si le va a faltar. Esa gente vive en carencia. Y tampoco me refiero a todos los ricos. Hay gente que es multi, multi, millonaria y de repente, pues sí, obviamente ya no queda hacer otra cosa más que guardarlo en algún lugar. Pero... Pero no, la realidad es que los multimillonarios de hecho, exacto, lo invierten. En, en cosas, ¿no? Todo en el activos, tiempo invierten, y, invierten. Y, pues, más dinero, más invierten. Y, sí, todo, y, se y, más, y, ¿no? y tienen que gastar y ya no saben ni en qué gastar y tienen que crear formas de gastar. Ese dinero, porque cada vez se multiplica más. Eso es abundancia. Y ellos saben que no va a pasar nada y que no lo van a perder. Y, okay. y que si lo pierden, lo van a volver a generar, porque así como lo generan una vez, lo generan 20 millones de veces más. ¿no? Eso es vivir en abundancia. Entonces, hay que vigilar muy bien si estamos viviendo en carencia o si estamos viviendo en abundancia, porque de repente podemos llegar a pensar en guardar muchísimo, ¿no? Podemos llegar a pensar en ambicionar mucho, en desear objetos extremadamente caros que a la, a la, al mismo tiempo a lo mejor ni siquiera son tan útiles en tu vida. O que no te van a hacer felices, solo es porque alguien lo tiene, solo es porque, alguien, porque tú lo ves. Así es. ¿No? No es algo que tú realmente, o sea, que tu ser en verdad vaya a ser feliz con eso. Así es, ojo, muy importante, de repente vemos a algunas personas, ¿no? Que caen en una situación como de, mira, tengo 30 relojes y la mejor ropa y, y yo soy lo mejor porque tengo lo mejor. Eso también es vivir en carencia, porque de repente todo tu ser depende de lo que poseas materialmente. Eso es vivir en carencia. Entonces, no vivamos en carencia, vive simplificadamente, pero vive bien. O en con cuestión. Altas expectativas. O en cuestión, por ejemplo, de. Ahorita que se está dando mucho de las operaciones, este, como se llama, estéticas, ¿no? Acumulan operaciones para ser más perfectas o más perfectos. Y entonces, pues, sí, ¿no? O sea van generando dinero con su aspecto, pero eso tampoco es abundancia porque al final estamos hablando de un punto hace rato en el de también implica el aceptar quién eres, desde tu físico hasta lo que tienes, ¿no? Entonces, pues sí pueden tener muchas cosas, pero nunca se sacian de, de incluso ya hay hasta patologías de eso, ¿no? ya a nivel clínico. Eso ya es una distorsión de tu imagen. Y entonces nunca vas a estar satisfecho y ya tienes este, 15 operaciones. Pero ya hay personas que ya hasta tienen récords de 50 operaciones o 100 sí, operaciones. Que también ¿no? tiene que ver con tus expectativas, ¿no? O sea, de repente, si tienes la expectativa de ser Britney Spears, pues, pues no es una expectativa como muy real hasta que te operes o algo así. No, o sea, justamente. Eh, qué bueno que lo mencionas porque también es un, un, como un vicio de la expectativa. De repente tienes expectativas que. No solo no son reales, sino que pueden resultar negativas negativas para ti, negativas en tu vida. ¿no? La idea de tener expectativas, ojo, no se, no se confunda con mediocridad, la idea de tener expectativas es que puedas llegar a resolverlas, a realizarlas y que con eso estés satisfecho y agradecido o agradecida. Y bueno, otro de los puntos es mantenerse siempre en calma y en paz, pase lo que pase. A veces... Cuando nos llega a ir mal, de repente pensamos que todo lo que habíamos trabajado de nuestro espíritu y de todo lo que habíamos generado y todos los puntos anteriores que ya los trabajamos, pues chin se fueron a, abajo o qué pasó? O sea, qué maldición me cayó que de repente pues mi negocio ya no salió o qué pasó que ya no tengo todo lo que yo quería o se o se o se perdió o me lo quitaron, ¿no? Entonces, pase lo que pase, es importante mantener la calma. Y, y sí pueden haber muchas explicaciones de karma, de lo que sea. Puedes haber muchas explicaciones. Pero la realidad es que una persona abundante también entiende que, y bueno, igual también me estoy saltando unos pasos antes, digo después, que pues como también todo depende de nuestra energía y de que pues es algo que depende de nuestra vibración pues no podemos no podemos generar algo que nos traiga justo más abundancia, pero de la contraria, ¿no? De la que no queremos, de la que, de la que es este de lo negativo, ¿no? Entonces, mantener la calma nos va a volver a poner en foco y nos va a volver a retomar o nos va a permitir poder retomar los puntos en los que tal vez no los llevamos a cabo o nos falló o donde perdimos la atención de lo que estábamos haciendo. Así es, otro punto súper súper importante es el... Ay, me perdí, bueno, ok. Ok, punto muy importante. Rodéate, y aquí quiero ser claro porque hay algunos autores que lo dicen de una manera y hay otros que lo expresan de otra. Hay gente que dice que te tienes que rodear solamente de las personas que son abundantes, solamente de las personas que piensan bonito y etc. A ver, no. Rodea de todas las personas, ama a todas las personas y no juzgue sus actos. En la medida en que tú no juzgues a las otras personas, también no te vas a estar juzgando a ti mismo y vas a poder permitirte que desde ti tú puedas contagiar la abundancia que tienes a los demás. Hay gente, y sobre todo esto mucho se da en el ámbito empresarial, cuando ya le están metiendo esta onda, y lo voy a decir como es, a lo mejor voy a dar algunas pedradas por ahí, pero. <laughs> Cuando está metiendo esta onda new age, ¿no? Al ámbito empresarial y como un poco espiritual, a lo empresarial, que está muy espiritual. padre. Espiritual. Que está padre, ¿no? Porque está padre. Son buenos conceptos al ámbito empresarial. De repente hay eh, especie de gurús eh, de ventas o gurús de, de empresariales que dicen, hey, aléjate de la gente tóxica, aléjate de la gente que es poco abundante, aléjate de la gente que tiene miedo y etcétera. A ver, sí, si eres una persona muy simple, muy básica. Sí, aléjate, porque a lo mejor no te conviene y te, te vas a convertir ¿Y por qué solo utilizas? ¿no? Y te vas a convertir en esa persona. O sea, sí, sí eres muy básico. Sí, si sí no tienes la capacidad de distinguir la diferencia entre tú y los demás. Que no hay mucha, pero la idea es que tú contagias a los demás. Si tú notas que en tu círculo social, toda la gente pues piensa negativamente y como que dices, bueno, yo estoy tratando de ser como todo zen y todo bonito y... Pensar bien, pensar en abundancia, y los demás no lo hacen, bueno, contágialos. Qué mejor manera de dar, justamente, para que retorne tu abundancia, que les contagies una mentalidad positiva, que les brindes la oportunidad de que ellos también sepan lo que tú sabes. Porque si tú te alejas de todo mundo, si tú te alejas de la gente aparentemente tóxica, pues a lo mejor, si hacemos todos esos, ni siquiera nos vamos a poder ver al espejo, porque seguramente que tenemos algo de tóxicos todos. Entonces. Mi punto es acepta a todas las personas como son y dales lo que te lo que tienes de abundancia, dales buena energía de abundancia, contagia abundancia. Y bueno, dentro de este punto también es súper importante entender que ya hablamos de este en el programa anterior sobre este justo las personas tóxicas o las personas que, con las que no te debes juntar. Sí es cierto que hay mucho de este júntate con la, las personas millonarias o que tienen este, o que son emprendedoras para que tú también te jales, pero a ver, hay que poner esta lógica. Si yo no soy emprendedor y él es emprendedor y yo me quiero juntar con él, en esta lógica, él se va a querer juntar conmigo? No, no porque estoy yo supuestamente... sí voy a querer estar con él, pero él no porque le están diciendo tú no te juntas con la gente mediocre pobre o que apenas empieza, ¿no? Entonces por eso es súper importante entender que, o sea, no es el, no es el, júntate con tus iguales porque me con, con medición de éxito o dinero, sino más bien júntate con la persona que vibre en positivo. O a la persona que pueda servir. O con también. la persona, en este caso ahora viene el otro punto, con la persona que puedas aportar valor, porque tú eres una persona que si da, en algún momento va a recibir. Ya dijimos en los puntos anteriores. Pero, ¿cómo es que vas a recibir si tú jamás das? Si tú no puedes ser capaz de compartir tu ser, tus posesiones, tu tiempo tu pensamiento, entonces no hay forma de que eso también regrese a ti. Y entonces ahí viene lo que decía Ricardo, ¿no? Este, júntate con todas las personas sin juzgar, pero le unamos el de apórtales. Apórtales para que justo puedan cambiar y modificarse. Así es. Y pues bueno, ya llegamos a la recta final de nuestro programa, se nos fue el tiempo rapidísimo. Sabes que yo ni me di cuenta del tiempo. Les agradecemos mucho haber estado con nosotros este jueves de Luz Arcana. Recuerden que Próximo jueves tenemos los Arcanas 7 de la noche, aquí en eh, ombra de MX, pero también obviamente en nuestra, en nuestra página, arroba Arcanas MX, y en arroba uh -huh. roteredrocho, uh -huh. y, y en arroba Luz, eh, linaje mágico. Linaje mágico. Y recuerden también que obviamente el martes vamos a tener linaje mágico 5 de la tarde. Mañana, 6 5 de la tarde, Ajá. mañana viernes, 5 de la tarde, árbol místico. Martes, 5 de la tarde, linaje mágico. Y no se olviden que tenemos cursos en línea de tarot, de numerología y de péndulo. Así que pues hay promoción, aprovechen, están muy bonitos, hay muchas buenas referencias del curso y pues creo que eso es todo, ¿verdad? Así es, saludos a Josfer Dulce Ríos o Cor Palacios. Eh, Mariana Ro, Vanessa González, que se conectaron, ya no pudimos darles este, saludos, pero bueno, los queremos mucho. Nos vemos Muy hasta bien. la próxima. Bendiciones, Bendiciones y luz en, en su camino. camino. Luz Arcana, Salud Mental y Espiritual, con ayuda del tarot y la numerología, con Valentina Arenas y Ricardo Flores, en On Radio.